Bueno, pues buenos días a todos. Comenzamos esta reflexión. Tenemos representadas cuatro empresas PYME del sector aeronáutico y bueno, pues el objetivo es identificar y compartir con ellos su visión, los retos que entienden que tiene el sector, las dificultades y también compartir con vosotros. Vamos tarde de tiempo y, como os decíamos, vamos a intentar de alguna forma ser ágiles y en los últimos 10 minutos os dejaremos tiempo por si queréis hacer preguntas, ¿vale? O sea, que os animo, estamos en familia, os animo a que podáis de alguna forma compartir abiertamente, estamos en casa. Entonces, la primera reflexión que yo quería hacer con vosotros es sobre toda la transformación digital. Se habla de revolución, se habla de evolución. Bueno, comencemos por Leonardo. Comparte con nosotros ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves este proceso de transformación? ¿Estamos evolucionando o revolucionando la industria? Y yo creo que revolucionando. Yo creo que por el alcance de los cambios que estamos enfrentando ahora mismo y por la velocidad de los cambios, nada más que hablar de revolución. Y también creo que es una revolución porque el mayor catalizador de los cambios es justamente la velocidad que conseguimos propagar la información, ¿no? Todo esto va de información y de datos, y justo esa velocidad de propagación, de pasar información a todos, es lo que permite hablar de revolución industrial, ¿no? No sé si compartís mi opinión. Perdón, se me ha olvidado presentarte, Leonardo. Leonardo es director comercial de Renishow Ibérica, empresa que se dedica a la medición a los procesos de medición de precisión y control y optimización de procesos avanzados. Bueno, el siguiente que quería preguntar yo es a Óscar. Óscar es director comercial de Kegal Aeronáutica, empresa especializada en mecanizado avanzado de piezas complejas. ¿Cómo lo ves, Óscar? ¿Evolución o revolución? Bueno, para nosotros en algunos aspectos evolución y en otros revolución. Evolución, por ejemplo, el núcleo de nuestra actividad es el arranque de viruta, entonces ahí pues seguimos utilizando fresas, cabezales, máquina, herramienta, y ahí es más una evolución. Donde sí que es una revolución para nosotros es en toda la parte de gestión, toda la parte de trazabilidad, la parte de gestión de la empresa, recursos humanos, que igual luego comentaremos. Tendremos ocasión de hablar. Ahí sí que se pueden hacer cosas muy potentes. Y sobre todo, no quiero dejar de decir que muchas de las cosas que nosotros o que se están haciendo de 4.0, en realidad probablemente empresas grandes ya las tenían antes. Lo que pasa es que eran muy costosas, muy caras. Y yo creo que el 4.0 ahora lo que está haciendo es permitir una democratización de la digitalización. Y eso es muy importante, porque una pyme como la nuestra probablemente no podría estar hoy aquí sentada hace unos años a explicar cosas que se pueden hacer con la digitalización. Hoy en día es posible, y yo creo que eso es la 4.0. Bueno, nuestro siguiente invitado es Álvaro Fraile. Álvaro es fundador y CEO de ICS Security y está aquí en representación del grupo Eguile. Un grupo que partiendo de la mecánica de alta precisión, se dedica al desarrollo de productos y servicios avanzados. Hola, buenos días. Pues yo, ¿Evolución o revolución? Yo mi opinión es que es una evolución que va a una velocidad un poquito más rápido que otras. Uh-huh. Más que nada porque, centrándome en lo que es la tecnología, ¿no?, y la transformación digital, como ha comentado mi compañero, ha habido tecnologías que ya se han ido incorporando en empresas más grandes durante unos años. Ahora se llama Industria 4.0, antes se llamaba automatización, y lo que estamos haciendo es evolucionando empresas de otros tamaños, metiéndonos a incorporar tecnologías que ya existían o están avanzando muy rápido. Pero para mí me quedo en una evolución rápida. Y por último tenemos a Jesús Aznar. Jesús es director general de LTK, operadores logísticos, y además es director general del grupo Alcor, que está más centrado en el sector automoción, con lo cual puede cambiar la gorra y darnos dos visiones. ¿Evolución o revolución, Jesús? Bueno, pues para nosotros, desde la parte del punto de vista logístico, es una evolución rápida y compleja. En nuestro caso, como operador logístico del sector aeronáutico especializado, se han combinado dos cosas. La necesidad de decir, ahora mismo hacer negocios no es tan fácil como antes, los márgenes han disminuido de forma muy importante para, como tú decías, para pymes, como somos nosotros también. Bueno, pues competir con grandes multinacionales de la logística es muy complejo, con lo cual se han juntado dos procesos muy importantes hoy en día, que es la automatización de todos los procesos posibles en la cadena de valor,
y además la puesta en marcha de procesos de comunicación entre todos los intervinientes. Eso realmente que ya se veía venir desde hace tiempo, porque ya estábamos algunos en algunos programas de digitalización de alguna de las maneras, ha hecho que eso llegue de manera rápida. Y lo que vemos es que bueno, pues tenemos diferentes niveles de velocidades en la cadena, ¿no? En la parte aeronáutica. Están los OEMs que llevan ya tiempo trabajando en estos sistemas, los tier 1 que han empezado hace unos cuantos años, pero luego está toda la parte de abajo, los tier 2, tier 3, el resto de componentes de la cadena que son algunas veces más críticos que los tier 1, que todavía está en un proceso de análisis y eso hace que la situación hoy en día pues sea más o menos crítica, ¿no? Uh-huh. Óscar, comentabas que bueno, que las pymes tienen dificultades. ¿Qué retos tiene el sector? Os voy a preguntar esto a todos, pero voy a comenzar por bueno, una pyme. ¿Qué ha sido lo más difícil o qué veis que es lo más complicado? No, me la ha dejado muy en bandeja. En realidad la dificultad es la bajada de los márgenes. En la cadena de suministro se está haciendo una bajada de márgenes brutal. Nosotros, en la posición que estamos, que según los programas puede ser tier 2, 3, hasta 4, tenemos que competir contra países low cost, que llaman los OEMs, pues Marruecos, ahora mismo el norte de África, por ejemplo. Y bueno, esto se tiene que hacer vía productividad. No podemos ahora nosotros revolucionar nada en salarios y demás, es vía productividad a tope. Y yo creo que este es el principal reto. O sea, ¿cómo ponernos al nivel de ellos? Porque está claro que los OEMs, ya que han obtenido los precios de low cost, quieren que todo el mundo se alinee con esos precios, ¿no? Entonces, un poco el reto nuestro es cómo a través de tecnología podemos alinearnos con lo que ellos consideran low cost por otros vías. Leonardo, sois proveedores de tecnología. ¿Qué retos tecnológicos estáis enfrentando? ¿Qué os pide la industria? Dos cosas importantes que se ha hablado aquí ahora. Depende de los costes, de la solución de los costes es mejorar la productividad, no bajar por arte de magia los costes, no hay manera. Y otro problema es la adopción, que estábamos hablando antes de empezar la jornada, que tenemos tecnología, pero no estamos adoptando. Yo creo que el mayor desafío, el mayor reto que tendremos es acelerar la convergencia, hacer que todas esas tecnologías que ya tenemos. Por eso hablan de evoluciones, son tecnologías que ya existen desde hace un tiempo, estamos mejorando, es acelerar la convergencia o dar la posibilidad de que eso pase antes y que en un futuro. ¿Por qué acelerar la convergencia? Porque si en otros países lo harán, y quien lo haga antes estará en ventaja competitiva, creo yo. De nuestro punto de vista, nosotros desarrollamos soluciones en varios aspectos de la cadena de valor, muy centrado, como dijiste antes, de la metodología industrial. Y lo que vemos muy complejo hoy en día es que somos capaces de generar mucho dato, estamos generando mucho dato y tenemos problemas en tomar decisiones con estos datos. Yo creo que, desde el punto de vista tecnológico, es donde más encontraremos retos. Está ahí. Sí, sí. Y Álvaro, ¿cómo ves tú? ¿Estamos acometiendo proyectos integrales de transformación o son proyectos aislados? Pues yo diría que está en la cabeza de todos. Lo ponemos en los planes que hay que hacer una transformación digital, que tenemos que incorporar tecnología, pero realmente mi sensación es que no se va a la velocidad que se necesita. Yo creo ¿y trabajamos de forma integrada o son mejoras aisladas? Yo te diría que empieza por algo aislado que luego se intenta integrar. En vez de verlo al principio desde un todo e integrarla en todo el plan, se hace de forma aislada y luego intentamos integrar. Yo creo que además es mucho más difícil luego esa transformación, no verlo todo desde el inicio. Muy bien, Jesús, comentabas que las cadenas de suministro se tienen que integrar. Y aquí varios de vosotros queréis hablar sobre la integración o necesidades que tiene el sector aeronáutico en cuanto a integración de las cadenas de suministro. ¿Qué problemática ves? Vamos, desde el punto de vista nuestro de operador, yo veo, nosotros hemos tenido desde la fecha en que nacimos, como especialistas en aeronáutica, hemos tenido dos problemas siempre con nuestros clientes aeronáuticos. Dos. Uno es mejorar la cadena de suministros para que no haya faltantes en los montajes, tanto en Tier 1 como en OEMs, en la zona de las FAM. Dos, una bajada constante de costes. O sea, es lo que ellos están promoviendo, es lo que a ellos les llegan de sus clientes principales, con lo cual, esos son los dos objetivos principales que siempre hemos tenido, ¿no? ¿Y las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a reducir costes? Las nuevas tecnologías nos pueden ayudar de manera muy clara. Yo estoy de acuerdo con él en que
Cuando analizas la cadena de suministros, hay un montón de nuevas tecnologías que pueden trabajar en cada uno de los puntos de la cadena, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo práctico para ver si somos capaces de ver el tema, ¿no? Es decir, nosotros estamos en un programa grande, que es el A400M, del mundo militar de Airbus, y bueno, pues cuando recepcionamos, que tenemos la reacción en calidad, teníamos un montón de intervenciones telefónicas de todos los diferentes componentes que atacaban la cadena de suministros, varios de Airbus, varios de otros de proveedores, que estaban constantemente llamando para ver cómo estaba la situación de su flujo de pedidos, ¿no? Al operador, que éramos nosotros, que somos nosotros. Entonces, llegó un momento en que tuvimos que decidir tener una línea, una hotline de personas respondiendo o pasar un proceso de digitalización. Entonces, hablamos con Airbus y lo que hicimos fue instalar MC Documento, un Captiva, toda la parte de recepción técnica de calidad se mete por ese sistema y lo ponemos en online a todos los intervinientes que son necesarios, que son más de 200 personas. Entonces, eso es un ejemplo práctico que ha hecho que LTK ahorre costes y evidentemente que lo repercuta al cliente principal. Y que bueno, deis mejor servicio también, ¿no? Y dar mejor servicio y tener la información más online. Otra cosa es con esa información, cómo se combina con otro tipo de informaciones para pasarlo por un business intelligence para tener una fotografía clara de dónde está la situación de toda la cadena en cada uno de los pasos del programa. Eso queda por hacer mucho. ¿Y están las pymes digitalizadas? ¿Están listas para ser conectadas? No. Estamos muy lejos todavía de eso. Álvaro, yo creo que hay mucho margen de... Cuando nuestro cliente nos diga te tienes que enchufar y te tienes que dar visibilidad de tu proceso, estamos preparados y nos gustaría que nos conectaran. Yo creo que no están preparados. O sea, nos gustaría, ¿no? Es el ideal, pero realmente cuando rascas y vas a ver esa conectividad necesaria y cómo se tiene que conectar, no estamos preparados. Todavía hay mucho margen de mejora. Y Óscar, vosotros como PyME, no, ¿os podríais conectar mañana? No. A ver. ¿Qué pegas tenéis? No, por conectarte, sí, pues enchufas y ya estás conectado, pero no. No aporta, sería unos datos que no aportarían valor. Una cosa es conectarse por conectarse o digitalizar por digitalizar y otra cosa es también crear valor, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ellos. Es difícil, ahora mismo es difícil. Es complicado. Tienes que poner a muchos actores de acuerdo. Y al final, bueno, es complicado. Y para una pyme, por ejemplo, que al final, pues, no, por ejemplo, nosotros no tenemos lo que sería un CTO o alguien dedicado tanto a la tecnología, entonces ir a la velocidad es complicado. Es complicado. Muy bien. Tenemos un experto de seguridad en la mesa, en ciberseguridad. Además de la dificultad de invertir, del cambio cultural que tenemos que hacer para estar dispuestos a abrir nuestra casa y conectarnos... ¿Qué pasa con la ciberseguridad? Pues yo diría ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde estamos? Yo diría, vuelvo a decir, hay un amplio margen de mejora y aunque sí que parece que hay una evolución, ¿no?, en lo que es la concienciación de la ciberseguridad, es el último elemento que se tiene en cuenta cuando se tiene en cuenta. Quiero decir, normalmente viene primero lo que es el proceso de digitalización, que ya cuesta ponerlo encima de la mesa, nos empezamos a conectar y luego pues solemos actuar por dos razones, o porque nos ha explotado en la cara y hemos tenido algún incidente, o porque hay alguna normativa que nos la exige. Pero en materia de ¿hay realmente peligro? Realmente hay peligro. Además, estamos conectando sistemas industriales que hasta ahora eran sistemas aislados, que no estaban conectados al ciberespacio. Uh-huh. Y por lo tanto, además, son sistemas que en muchos casos llevan años en producción, pero aislados, una vez que los conectamos al ciberespacio, pues son sistemas que están obsoletos, ¿no?, para ciertas amenazas. Entonces estamos exponiendo a Internet un riesgo de los elementos industriales sin tener en cuenta la pata de ciberseguridad. En mi opinión es, no debería haber ningún proyecto de transformación digital sin tener en cuenta la pata de ciberseguridad. Estamos hablando de que estamos digitalizando nuestros negocios. Abriendo las puertas de casa, ¿no? Estamos abriendo las puertas de casa y tenemos una dependencia de los sistemas y de lo que está conectado. Si hay algún factor que pueda alterar o puede vulnerar esa conectividad o seguridad, que uno de ellos es la ciberseguridad, pues hay que tenerlo en cuenta. Estamos todavía con mucho margen de mejora. Oscar. Esto igual entronca con lo que decía de lo de los proyectos aislados. Igual falta una visión estratégica en las pymes, por lo menos, y es al final son proyectos que se van un poco solapando y que se van uno encadenando y en un momento dado, ahí va, y la ciberseguridad. Cuando si se hubiera hecho de manera estratégica en un principio, pues se hubiera tenido en cuenta. Y cuando hablamos de transformación, a mí no me gustaría que nos fuéramos de aquí pensando que es simplemente digital. ¿Hay que incorporar tecnología, Leonardo?
Tenemos que incorporar medios diferentes, tenemos que flexibilizar las líneas. Si hablamos de fabricación, os he hablado muy claramente, ¿no?, que muchos de los procesos son los mismos que hacíamos antes. Quizás en algunos procesos añadiremos tecnología, como por ejemplo la fabricación aditiva, cosas que no estaban aquí antes, fabricación aditiva y metal, por ejemplo. Y hay una cosa interesante, que ya no hablamos de impresión 3D y metal, hablamos de fabricación aditiva porque estamos diseñando lo que se va a fabricar en fabricación aditiva. Hay que añadir tecnología. Yo creo que más que máquinas y hardware, yo creo que hay que añadir gente con más capacidad, y ese es el problema mayor. No sabemos muy bien qué necesitamos en términos de recursos humanos, y no sabemos muy bien qué tenemos que saber para implementar todo esto, y ese es el caos que estamos viviendo. Llegaremos a este punto. ¿Cómo está la incorporación de tecnología, Jesús? Con tu otra gorra, representas dos sectores. Bueno, pues sí, hablando con la otra gorra, como tú dices, desde el Grupo Alcor, ya sabes que nosotros incorporamos hace 4 años una primera compañía, que es Mizar Additive, en este sector. Invertimos mucho dinero en tener posición de todas las primeras tecnologías. O sea, somos multimáquina, multitecnología, multimaterial. Pusimos mucha gente a formar en diferentes países del mundo. O sea, que hicisteis una gran apuesta, ¿no? Hicimos una gran apuesta, y eso nos ha permitido ser los líderes al día de hoy, bien. Pero lo que vemos al día de hoy es que toda la parte industrial, ya no solamente de aeronáutica, toda la parte industrial está varios años por detrás. Es decir, lo que vemos ahora, hemos tenido que implantar una línea de consultoría nueva, porque lo que nos vemos en clientes grandes, no solamente clientes pequeños y medianos, en grandes, es que cuando vas a analizar el tema de cómo posicionar la aditiva dentro de sus líneas de fabricación, de sus procesos, hay mucha gente que todavía no tiene la formación suficiente y las personas suficientes para atacar ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, nadie duda que la aditiva ha venido para quedarse, y para explotar y para reducir costes en fabricación, en logística, en repuestos. Ahí estamos también metidos en la parte de LTK analizando ese tipo de cosas. Pero creo que todavía queda mucho, mucho por cristianizar dentro de todas las empresas. Cristianizar sin resultado. Quiero decir, todavía queda un paso del Ecuador importante, por lo menos 2 o 3 años, hasta que veamos las primeras miniseries, por llamarlo de alguna forma. Sí, entonces parece que de cara a establecer esos planes integrales tenemos que considerar, por un lado, el impacto de la tecnología en nuestros procesos de fabricación. Correcto. Tenemos que considerar el impacto de la digitalización y qué vamos a hacer con los datos, si vamos a tener datos por tener, que también cuesta almacenarlos y gestionarlos. Y queda otra pata, ¿no?, que son las personas. Y Leonardo ha comenzado a evidenciar el problema. Yo le he cortado, digo, hablaremos sobre el tema. ¿Qué dificultades veis a la hora de que las organizaciones evolucionen? Tenemos operarios y operarias y mandos intermedios que nos han llevado hasta donde estamos, pero que a futuro van a tener que interactuar con otras herramientas. Y por otro lado, la industria, o al menos lo que yo veo, es que demandan nuevos perfiles. Algunos no sabemos ni lo que queremos, ni qué van a tener que desarrollar, y otros que sí sabemos que lo necesitamos, pues resulta que no existen, ¿no? O por lo menos no existen en nuestra geografía cercana. Me gustaría, como cada uno representa y sectores distintos, pues que hagamos una pequeña reflexión. Leonardo, desde el desarrollo de tecnología; Óscar, desde una pyme de mecanizado; desde el lado de la ciberseguridad y el mecanizado avanzado. ¿Tenéis lo que necesitáis? ¿Estáis desarrollándolo internamente? Nosotros, bueno, Renishaw es una empresa multinacional, entonces contamos con mucho músculo por detrás para gestionar la parte de recursos humanos. Pero básicamente, desde el punto de vista del desarrollo e implementación, la mayor parte del conocimiento se está construyendo en casa, con algo que viene con las personas ya con conocimiento generalista, ¿no? ¿Lo hacéis en casa? ¿Por qué no lo encontráis fuera? Porque no existe el perfil, no existe la profesión de lo que necesitamos. Entonces, muchas veces hay que construir gente con parches de conocimiento, que no existe una carrera que te dé tanto conocimiento. No es malo, o sea, está bien aprender más y desarrollar. De hecho, esa es una manera muy anglosajona de construir conocimiento, ¿no? Dejar de hacer carreras muy rígidas y estáticas y hacer carreras más abiertas con... Más experimentales, ¿no? Con más contenidos externos que no solo el core del conocimiento. Pero el problema de las personas es que inevitablemente
muchas posiciones obviamente dejarán de existir y el problema será, yo creo, uno, encontrar gente que ocupe las nuevas posiciones que necesitaremos y otro, qué hacer con quien no estará, no será empleable después de esto, ¿no? De la transformación que nos enfrentaremos. Óscar. No, yo estoy de acuerdo con él. ¿Cómo va a ser el operario del futuro? A ver, nosotros, luego matizo, pero sí que es verdad que los colaboradores que tenemos que tengan que interactuar con la digitalización, no hay alguien que tenga esto en el currículum. Al final tienes que interactuar pues procesos productivos, el mecanizado, con las bases de datos, con comunicaciones. No hay nadie. Al final, pues bueno, yo creo, de todas formas, para nosotros hoy en día este igual no es tanto problema porque al final son cosas informática, digamos, un poco a nivel de usuario, ¿no? Igual enfrío un poco aquí los ánimos de la sala, pero nuestra real dificultad es seguir encontrando fresadores. O sea, claro, esto vamos a automatizar, todo súper digitalizado, todo súper en pantallas, en tablets y tal, pero oye, que es que seguimos mecanizando, arrancando viruta. Y Por eso comentaba yo el que no nos vayamos de aquí pensando que esto solo va de digital, entonces, que hay otros deberes que hacer. El fresador que pone el oído en la máquina ya sabe si está mecanizándose bien, si no, si tal, saca la pieza y ya sabe qué pinta tiene. Ese perfil hará, lo que no puede ser es que todos los jóvenes vayan, no, yo 4.0, pantalla, tablet, oye, no, que también que hay que fresar las piezas, que esto, entonces, bueno, no sé. Para mí es importante mantener un equilibrio y en esto igual las escuelas de FP a lo mejor tienen algo que decir, pero es importante y no nos olvidemos. ¿Estáis haciendo algo para capitalizar ese conocimiento de los veteranos y de alguna forma transmitírselo a la gente joven, final, a los nuevos miembros? Se intenta anticipar, pues por ejemplo, hacer contrataciones igual antes de lo que sería económicamente rentable, pero bueno, pensando en que va a haber un periodo de transición, por un lado, y por otro lado, pues el conocimiento que se puede generar, pues aprovechar una pata, por ejemplo, de la digitalización 4.0 va un poco por ahí. Bueno, igual los sistemas de machine learning nos pueden ayudar, ¿no? Cómo se puede digitalizar todo ese conocimiento, objetivizar. Una cosa que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, es que muchas cosas de estas de que el operario ponía el oído y sabía, ahora se puede objetivizar. Hay sensórica, hay datos y se puede decir, oye, pues cuando el operario decía que esto iba mal, oye, aquí está el dato que demuestra. Yo estoy convencida que los algoritmos matemáticos nos van a ayudar a huir un poco del empirismo, ¿no? O de la prueba-error. Exacto, entonces lo que pasa es que, como decía mi compañero, estamos un poco lejos todavía. O sea, esto es posible, ya lo ves, y tienes algún ejemplo puntual y que dices, ostras, el potencial de esto es brutal. Ya, pero hasta que lleguemos ahí, espera, que más van a hacer falta unos cuantos fresadores antes. Sí. Álvaro. Yo diría, estoy de acuerdo con Óscar, sin perder de vista, ¿no?, que se siguen utilizando operarios. Cuando estamos hablando de transformación digital, tenemos, creo, que hablar también de transformación de las personas. Quiere decir, estamos incorporando lo que es la tecnología, pero la tecnología hay que absorberla. O sea, primero hay que conocerla, no solo el fabricante que viene y te instala la tecnología, sino el que está en casa y la tiene que explotar. Yo creo que a veces abusamos de la tecnología, pero sin explotarla. La instalamos, pero no la explotamos. No tenemos gente que sean capaces de sacarle partido. Y son perfiles a veces... ¿Sí? ¿Capaces o tiempo de explotar? Capaces sí, o tiempo. Sí. No sean capaces, no están preparados. Quiero decir, por eso es la transformación. O sea, lo que hay que hacer es, o buscar gente dentro de la empresa y transformarles para que entiendan esa tecnología, la puedan explotar y realmente la puedan absorber. Y también habrá que buscar capacidades fuera, porque se pueden generar nuevos perfiles necesarios. Cuando hablamos de industria ahora, de captar mucha información, pues analista del dato, interpretar el dato, que a lo mejor no tenemos esa cultura dentro de... O ubicar el dato allí donde se necesita, no solamente en la mesa del ingeniero. Efectivamente. Entonces yo creo que tiene que ir alineado, ¿no?, la transformación digital con la transformación de las personas. Entonces. Jesús, esa cadena de suministro interconectada en tiempo real. No, para real. Nosotros el tema humano es vital. Es vital. Es decir, nosotros, al final, como operador logístico, tenemos que ir a automatismos mucho más rápidos, pero hemos empezado ya hace años un proceso de formación de todo el personal, porque estamos intentando evolucionar rápido en varios sentidos. Es decir, a nosotros nos ha cambiado la vida todo el sistema de digitalización. Es decir, ahora mismo hemos tenido que desarrollar una herramienta propia para conectar desde nuestra planta hasta el asfalt y hasta las zonas de fabricación y de montaje todos los canales. Hemos tenido que montar una herramienta propia a nivel de sistemas para cuando tienes un almacén multiclientes,
dada la característica de este sector de aeronáutica, que no puedes trabajar con tu propia herramienta, sino con la herramienta de cada uno de los clientes, tener una herramienta que por lo menos interconecte y evite mano de obra que no sea efectiva. Pero es que además, cuando hablamos de digitalización de los procesos y de obtención de cifras, hay que saber interpretarlos. Hemos tenido que incorporar gente experta en BI. La ciberseguridad para nosotros es importantísima. Estamos en un proceso de automatización de los almacenes hasta su punto máximo, si podemos, ¿vale? Si nos dejan. Con lo cual nos empiezan a surgir problemas de ciberseguridad, lógicamente de coordinación de todos los elementos que trabajan en una sola planta, ¿no? Entonces, para nosotros la formación del personal es crítica, ¿no? Es crítica. Además, si además como empresa quieres mantener una política de personal bien remunerado, tienes que ir a personal muy formado que sea capaz de ser mucho más productivo en comparación con grandes grupos que utilizan mano de obra mucho más barata, ¿no? Entonces, para nosotros es crítico y nos ha cambiado la vida. Muy bien. ¿Y qué, ya para ir terminando, qué papel creéis que están desarrollando las administraciones? ¿Tenemos planes estructurados? ¿Existe el apoyo que creéis necesario? ¿Tenemos que tirar un guante y decir hace falta más ayudas? ¿Son ayudas? ¿Es estrategia? No sé. Óscar. Bueno, pregunta complicada, pero para exponer los retos venía, del sector. Yo venía con dos o tres ya, no sé si puyas o guantes ya lanzados para lanzar a la administración, pero Arantxa Tapia ha hecho una presentación con programas nuevos que van a venir el año que viene y ya me ha descolocado un poco, porque digo, bueno, a ver si lo que voy a decir resulta que lo van a implementar y quedo fatal. No, a ver, yo creo que estamos en un ecosistema muy bueno. El gobierno vasco o las administraciones sí que es verdad que tienen lo de la 4.0 desde hace años ya, y nosotros la verdad es que no nos podemos quejar. ¿Qué podemos, igual, desde el punto de vista de una pyme, qué podríamos pedir? Bueno, nosotros el principal problema que tenemos es, por un lado, lo que decíamos, de hacer un proyecto un poco más global. Por otro lado, de una vez, hay ayudas que son muy para la primera implantación y nosotros estamos ya un poco más allá, ¿no? Entonces, un poco para el seguir evolucionando la tecnología, igual que haya un poco más esa visión. Y luego, sobre todo, el problema que tenemos es la falta de tiempo. Como en todas las pymes, falta tiempo, falta continuidad en los proyectos. Entonces, igual, pues sí que ayuda. Programas transversales que ayuden transversalmente. Programas transversales, exactamente. No sé si a través de una oficina, a través de las universidades o lo que sea, pero de alguna manera que incorporen a las pymes tiempo, dedicación de una persona, de un tecnólogo, de alguien que nos pueda echar una mano y que haga que los proyectos sean más continuos y que no se estén interrumpiendo cada dos por tres cada vez que en las pymes que somos tenemos una urgencia, bueno, deja todo, que tengo que atender esto, y ahí se queda el proyecto aparcado, ¿no? Pues alguien como que evite eso y haga, porque aparte en todo esto de la 4.0 es importante la velocidad de implantación. Que es igual en otras épocas o en otros ecosistemas igual no era tan importante porque había margen en otros proyectos de I+D. Sí. En esto de la 4.0 la velocidad a la que es va así. Todo es increíble. Yo, ¿Corres tú o correr al de la esquina? No, es que exacto, es que es una pasada. Estoy de acuerdo con Óscar, es verdad que se han anunciado nuevas ayudas, ¿no? De cara al año que viene, yo creo que se va a potenciar. Creo que tenemos suerte que la administración en nuestro territorio tiene muy presente la industria 4.0 y lo está potenciando. Entonces yo creo que es bueno mejorar en ese aspecto, que haya un poco más de ayuda para empujar y, como dices tú, a darle continuidad a los proyectos. Está muy bien que estáis pidiendo músculo y no solo financiación, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, porque en muchas ocasiones lo que dice Óscar, se comienzan proyectos pero no hay luego a lo mejor una continuidad, el día a día, otros proyectos. Entonces, simplemente nada, completamente de acuerdo, nada más que aportar. Jesús. Sí, desde el punto de vista de pyme, porque es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Somos cuatro pymes. Evidentemente tenemos un problema y es que las grandes corporaciones pueden ir mucho más rápido que nosotros. No es solamente un problema de financiación, que lo es claramente, porque para atacar todos los procesos de adecuación necesitas financiación o fondos propios, pero necesitas dinero para hacerlo. Es que además tenemos que ir a una velocidad rápida porque siempre las grandes corporaciones, bien sea en logística, bien sea en fabricación aditiva, bien sea lo que sea, van a ir mucho más rápido que nosotros porque tienen más recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo instalas ese proceso de acuerdo con las administraciones? Pues es importante, ¿no? Además de que en el sector aeronáutico, pues ya sabemos todos que la concentración parece que es el objetivo claro de todo el mundo,
y es un tema que también nos tendríamos que hacer mirar, ¿no? Entre las empresas que trabajamos aquí en el País Vasco, ¿no? Uh-huh. Leonardo, no sé si quieres contribuir con algo más. Yo tengo una posición privilegiada, que veo todo el territorio entre los Pirineos y el Atlántico, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que en el País Vasco hay mucho más integración comparativamente e inversión, y desde hace mucho tiempo ya. Y para citar algunos ejemplos, yo pondría el CFA, el Centro de Formación Avanzada, el IMH, y son medidas que ayudan a evitar los colapsos que estamos viendo en otras zonas, principalmente en la parte de mano de obra, el operador, el fresador, ¿no? Eso, aquí no hay hasta un problema tan grave como hay en otras zonas. Lo único, además del músculo, como dijiste tú, yo creo que la administración pública, del músculo y de la financiación, tiene que hacer un esfuerzo mayor en participar de la estrategia, ¿no? O sea, poner estrategias claras de hacia dónde iremos y no permitir que se quede en zonas rezagadas, porque si alguna parte del territorio se queda rezagado, hay que arrastrar a estas zonas, ¿no? Entonces no podemos dejarnos permitir, y el momento es único, la oportunidad es única, y si perdemos el momento, otros ocuparán ese puesto. Entonces yo uh-huh. creo que es el cuidado que tenemos que tener desde el punto de vista de administraciones. Antes de seguir, nos quedan 5 minutos. No sé si alguien del público tiene interés por preguntar algo a nuestros ponentes. Tenemos unas hojas a vuestra disposición. Ana, no sé si... Una pregunta aquí. Perdón. Por ahí. Sí. Se oye, ¿no? Sí. Buenos días. Soy Javier Martín y quería haceros, de las reflexiones que habéis hecho y de lo que hemos oído anteriormente, he visto que hay una disfunción total. Es decir, lo primero, parece que para que una pyme tome conciencia de la 4.0 hace falta cultura. Cultura del CEO hacia abajo. Es decir, estar comprometidos con que lo quiere hacer. Casi todo lo que habéis comentado es de automatización más que de, digamos, la industria 4.0. El fresador que no oye, la sensórica, tú mismo lo has dicho, la robotización, etcétera, todo eso se ha hecho. Pero la segunda gran revolución es el dato. Estados Unidos para el año 22 quiere 2.800.000 técnicos de que llaman data scientists, es decir, conocedores de lo que pasa en el dato. Es decir, no se puede hacer nada si no se conocen los datos que tiene. Bueno, miento, se puede seguir haciendo automatización, pero no 4.0. Entonces, lo que también es verdad es que una pyme no puede crear, como ha dicho el compañero de Airbus, un departamento de transformación digital. Entonces tendrá que acudir fuera a buscarlo, porque tampoco se necesita de una forma exhaustiva ese tipo de cosas. Y la tercera cosa que se ha hablado, pero muy relativamente, es el talento. El talento es evidente, no es que las carreras sean, digamos, flexibles. Digamos, el talento se tiene cuando se cultiva. Y para cultivar el talento, el que sepa mucha estadística sabrá mucho de datos. Y el que sepa fresar muy bien, pues será el que oiga y detectes. Es decir, el talento tiene que ir dirigido de acuerdo con la cultura inicial y el proyecto que se tiene a lo que se hace. Lo que no se puede decir es, voy a empezar con un trocito para seguir, porque a lo mejor eso es contraproducente. Entonces vamos a los planes integrales, claro, ¿no? Y al para qué, para qué vamos a hacer esta transformación. Si tú tienes un óptimo global, todo lo que queda son parciales. Pero si empiezas por un parcial, entrarás casi seguro en conflicto con alguien de al lado. Entonces, creo que la cultura de la industria 4.0 es global, de educación, de creencia. Creo que el elemento fundamental de diferenciación es el dato. Y cuando se habla de tecnología, todo el mundo cree que la tecnología es una máquina. No, no. La tecnología que estamos hablando ahora es intelectual. Ha dicho el profesor italiano que hablaba, habéis visto que pasaba de 100 la fabricación, la manufacturación, a 250. Entonces, no se consigue con la máquina, se consigue con la información.
con el dato. Vamos a decir. Gracias, Javier. No sé si tenemos alguna otra pregunta. ¿Alguna otra reflexión? Bueno, yo quería... Comenta, de, ¿no? De lo que ha mencionado tiene toda la razón. O sea, yo creo que las empresas que estamos aquí y las que podemos conocer que están metidas en 4.0, yo hablo por mi caso, los dos fundadores de la empresa somos unos convencidos y antes, no sé quién ha dicho, o igual antes de la charla, lo de que es un acto de fe. Ahora mismo es complicado evaluar el retorno económico de una determinada acción. Hay algunas que sí, que son muy directas, pero hay otras que no, que es un acto de fe, yo quiero ir, tengo una visión y quiero ir por ahí, y es verdad, va desde arriba hasta abajo y es una cultura que hay que tener. Yo antes he dicho lo de la fresadora, yo creo que sí que tenemos en las pymes una visión global, otra cosa es que lo consigamos hacer. En cuanto se hace un primer proyecto, luego enseguida sale una visión global de cómo me gustaría ser, qué querría tener. Y evidentemente el dato es importante. Nosotros ahora, por ejemplo, una de las ideas que tenemos es de hacer una huella digital de cada pieza. Es decir, toda la sensórica, todos los datos que pueda haber en la fábrica en el momento X que empieza a fabricarse una pieza hasta media hora después que se termina, todo eso agruparlo y que esa pieza tenga una huella digital. O sea, sí que estamos. Otra cosa es que lo que decía un poco antes, bueno, eso está, es que todavía está un poco lejos. Es que llegar a eso cuesta. En el día a día es muy duro llegar a eso. Pero está, y es a donde hay que ir, y eso es indudable, seguro. Seguro. Muy bien. La cuestión de los datos son un comentario también. Indudablemente, la industria 4.0 va de datos. Pero más que de datos, de tomar decisiones con esos datos, ¿no? Exactamente. O sea, datos tenemos muchísimos desde hace mucho tiempo, desde los 70 somos capaces de sensorizar y capturar datos. El problema es qué haremos con esos datos. Y ahí entra la cuestión de los data scientists, probablemente no tendremos esto en nuestras empresas. Eso probablemente lo que hará serán empresas externas, plataformas o entornos spin-offs de universidad, pero es muy importante que el ecosistema permita que esas empresas que harán esa gestión de los datos existan, ¿no? Que las spin-offs, que las startups existan. Y ahí volvemos al principio. Es financiación, es talento, es tecnología y una estrategia clara de caminar hacia eso. Y es al final capitalizar el conocimiento que tenemos hoy para poder hacerlo, evolucionarlo. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, viene una mesa en 3 minutos, así que vamos a ser formales, agradeceros a los 4 vuestra participación y agradecer a todo el público pues la asistencia a esta mesa. Espero que hayan quedado claros los pequeños o grandes retos que tiene el sector aeronáutico desde la perspectiva de las pymes. Muchísimas gracias. Gracias.